Muy buenos días tengan todas mis amores, mis bendiciones, miles de cosas buenas. Muchas gracias por sus comentarios, mis amores, por preguntar, More, ¿cómo está Raider? ¿Cómo está More? Gracias a Dios, mis amores, More está bien, está así en el hospital ahí, con el tratamiento y eso. Siempre dándole gracias a Dios y a todo lo grande de este mundo. Y gracias a usted también ahí por su apoyo, por sus preocupaciones, porque día a día están ahí preguntando, More, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Estamos preocupados. De verdad que sí, yo estoy aquí en la casa, haciendo lo que más puedo aquí en la casa, recogiendo la casa, limpiando la casa, sistemando la casa. Y eso para que cuando ella salga de ahí todo esté limpio. Trato la manera de que todos los días sean así. Y nada, ¿qué les digo? Les digo de verdad que verdaderamente la extraño, ¿verdad? No le puedo decir mentira, la extraño. Tengo deseo que esta odisea se termine. Pero es como todo, es como siempre les digo yo, mis amores. La carrera es larga y no es velocidad, sino resistencia. Hay que estar ahí constantemente ahí, con mucha fe, esperando, con mucha positividad. Y ustedes que están ahí siempre apoyándola también, y ella que pone de su parte también, porque le han puesto unos tratamientos nuevos. Ayer estaba hablando con ella, y mientras hablaba con ella, escuché que estaba llorando porque había una aguja, creo que le estaba haciendo daño, un medicamento, creo. Y eso me partió el corazón, no le voy a decir mentira, pero no puedo hacer más nada. Esto fue lo que nos tocó, la vida así, en el sentido de que ahora ella está pasando por lo que está pasando. Pero yo espero que esto va a terminar. Estos son carreras de la vida, que yo creo que todas las personas de una forma u otra pasan. Y nada, esto lo vamos a pasar y ustedes van a ver que sí, que vamos a estar aquí contentos. Yo estoy contento, estoy feliz porque las cosas poco a poco van avanzando de lo más bien y es tiempo que vamos ganando, ¿verdad que sí? Vamos ganando tiempo, porque mientras más tiempo ella aguante, es mejor. Y entonces nada, mandarle mis bendiciones, muchas cosas buenas y decirle que yo estoy positivo, estoy contento aquí en la casa. Imagínense ustedes, no puedo hacer mucho, pero bueno, estoy aquí en la casa recogiendo, limpiando y haciendo lo mejor que puedo. Mis amores, me da pena con ustedes porque ustedes saben que nosotros siempre hemos estado positivos, aunque aún lo estamos pasando, lo que estamos pasando, estamos positivos. Nosotros siempre hemos estado adaptados a brindarle cosas bonitas, de verdad, cosas positivas, cosas muy alegres que nos pasan en la vida de nosotros, que han sido así, no han sido fingidas ni nada. Pero desgraciadamente estamos pasando por esto, entonces hay que decírselo también porque ustedes forman parte de nosotros y si se han montado en la carreta de lo bueno. Yo espero que también se monten en lo malo, las que quieran, por supuesto, no es obligado, entonces es obligatorio que le hagamos partícipe de las cosas que nos pasan. No por esto piensen que nosotros estamos negativos, no estamos positivos y bien contentos. Y esto es una cosa que va a pasar porque oía uno más que otro un mensaje por ahí que decían, pero ¿por qué por qué tanta negatividad? ¿Por qué tantas cosas malas? Porque esa gente seguramente no han seguido la trayectoria del canal de nosotros y no han visto la positividad que nosotros hemos tenido. Pero desgraciadamente tocó esto así ahora y es lo que toca. Y lo vamos a poner también porque de vez en cuando lo vamos a poner para que ustedes, las que están con nosotros ahí, las que verdaderamente nos quieren y nos siguen, sepan de nosotros porque verdaderamente se preocupan de verdad, porque son miles de comentarios, miles de mensajes que nos escriben preguntándonos y es de responderle. Eso le debemos un respeto y tenemos que responderle. Nada que eso, no por eso no vamos a dejar de estar positivos, estamos positivos y con mucha fe de verdad y con las oraciones de ustedes que están ahí de verdad orando y dando esa buena vibra a nosotros. No queda de otra que contarle de vez en cuando cómo va, More, porque seguramente no van a tener blog todos los días. Yo le dije a More que cada vez en cuando que cogiera y le subiera un videito para que vieran que está bien, cómo están las cosas, para que ustedes no se preocupen. Pero sí, ya tienen que por ahora, mis amores, resignarse a que no hablo todos los días por lo que está pasando, More. Quiero que nos disculpen de verdad por lo que estamos pasando, pero no va a haber blog seguido. Sí le vamos a dejar dicho de vez en cuando cómo está More, cómo están las cosas, cómo va funcionando, cómo está Turna, todas esas cosas, sí se las vamos a decir. Y nada, miles de gracias y miles de bendiciones a todas. Se les quiere mucho de verdad. Y sigan ahí de verdad, de todo corazón, apoyando lo que nos hace mucho bien. Bendiciones, se les quiere mucho. Bueno, no, enfati. Bueno, aquí me trajeron leche, una especie de leche, porque no sé si llamarle leche a esto. Es leche y orzo,
O sea, es como un tipo un cafecito, algo así. Y por otro lado, aquí tengo dos fettes biscottate que serían como tostadas, ajá, y te traen esta mermeladita que pueden ver aquí, que yo la cada una trae dos y yo me la divido, pero mami me trajo dos o tres cositas de dulce para poder comer porque con esto no se puede. Entonces, bueno, este es el desayuno. Y ahora mismo tengo puesto esto. Miren cómo tengo los brazos, amigas. Miren eso. Miren cómo tengo los brazos. Miren. Miren cómo los tengo. Porque me están poniendo un antibiótico que me tiene todos los brazos así. Y bueno, este es el antibiótico. Porque, como bien saben muchas, yo soy alérgica a la penicilina. Entonces ese es el antibiótico que me están poniendo. Así que voy a desayunar y luego les muestro y les cuento cómo ha ido todo en estos días. Así se ve el cuarto. Martí, tranquila que no te prendo, ¿eh? Así se ve el cuarto. Allí hay un niñito que nació ayer. Y ahí en esa camita, mírala ahí, hay una niñita que nació hace como 2 o 3 días. Y bueno, somos en cuatro. Dos camas aquí y una aquí. Muy buenos días, mis preciosas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo sé que llevo como 4 días o 3 que no les digo cómo estoy, que muchas no saben de mí. Tengo miles y miles de mensajes en Instagram, tengo miles y miles de mensajes en Facebook, donde quiera. Tengo mensajes de ustedes. Muchísimas gracias antes que nada por preocuparse. Muchísimas gracias por todas las que han estado pendientes. Muchísimas gracias por todos los comentarios en YouTube. Las que le han preguntado a Miri, las que le han preguntado a Mari. Gracias a todas, a todas, a todas por preocuparse por mí. Yo no había hecho videos, amigas, porque no estuve muy bien. Y entonces, bueno, esos 3 días en el hospital, estoy todavía en el hospital, como pueden ver. Y han sido 3 días un poco fuertes para mí, de los cuales les voy a estar comentando porque sé que muchas quieren saber cómo va todo. Y bueno, por el momento les digo que todavía aquí todavía está la niña, gracias a Dios está todavía en mi barriguita. Y por el momento las cosas están bajo control. Miren cómo tengo los brazos, amigas, miren, miren eso. Ayer tenía esto y todo en morado. También miren por aquí cómo tengo el brazo. Aquí tengo el suero. Miren eso. Tengo los brazos bien desbarataditos en el sentido de que me están poniendo esto y me están poniendo también un antibiótico muy fuerte que me acaba con las venas. Me acaban. Miren esto. Miren eso. Pero bueno, a lo que íbamos, que es la cosa más importante. Siempre estoy aquí en el baño porque les enseñé ahorita que hay más camas aquí en el cuarto cuando les estaba enseñando el desayuno y como que me da pena molestar. Ellas parieron ayer o antier y me da pena molestar. Ya hablo en español que ellas no entienden, es un poco fastidioso, ¿no? ¿Qué decirles, mis amores? Por el momento les cuento que después que les dije que tenía el líquido bastante alto, yo estaba muy tranquila por eso y porque pensé que ya era cuestión de ser más bien un reposo. Pero en realidad el sábado se dieron cuenta que tenía el líquido en 40, o sea, disminuyó rapidísimo, creo que también se los había dicho. El lunes se dieron cuenta que el líquido estaba en 35 y bueno, para ellos todavía la niña con el líquido en 35 podía estar adentro, todavía la niña se movía muy bien y todo. Ayer se dieron cuenta que lo tenía en 40-50. ¿Qué pasa? Yo estoy tomando muchísima agua. Yo estoy tomando muchísimo líquido. Estoy perdiendo por un lado, pero al mismo tiempo tomando muchísimo, muchísimo para poder recuperar de una cierta manera lo que voy perdiendo, ¿no? Entonces, hoy pasaron los médicos y me van a cambiar esto. Esto se llama Spasmex. Es un medicamento que es para evitar las contracciones que yo, gracias a Dios, no tengo. Pero bueno, es para evitar las contracciones. Él dice que quiere, el médico me dice que quiere que lleguemos más o menos a unas 36, 37 semanas. Llegando a eso, puede nacer Turna sin ningún tipo de problema porque ella está muy bien, gracias a Dios. Entonces me estaba diciendo que al pasar de las semanas es mejor aumentar este medicamento
dado que más fuerte es, mejor reacción me hace. Entonces, bueno, me lo van a aumentar. Y estoy muy, tengo mucha, ¿cómo se dice? Mucha confianza en los doctores. He hablado con muchas amigas que me han dicho, More, ya estás ahí. Ellos van a saber cuándo va a ser el momento para sacar a Turna. Cuando ellos vean que Turna no da más, ellos van a sacarla. Ellos, ya estás ahí. Entonces me siento muy tranquila, amigos. Es un poco frustrante. Me siento muy tranquila por esa parte, amigos. Los primeros días estuve bien nerviosa, Irene en la casa. Yo triste, sin saber qué iba a pasar. Pero veo que ha pasado ya una semanita desde que estoy en el hospital y las cosas van bien. De igual manera, amigas, estoy en un hospital aquí en Roma, que es uno de los mejores hospitales que atienden a los neonatos prematuros. O sea, son especialistas en eso. Hasta de 28 semanas han nacido niños aquí y todo ha salido bien. Entonces, bueno, yo más que nada orar para que Turna siga dentro de mí, hablarle mucho. Pero en caso de que naciera prematura y no pudiéramos alcanzar esas semanitas que faltan, de igual manera sé que todo va a salir bien. Me he leído todas sus experiencias, todos sus comentarios, todas sus experiencias de todo lo que ustedes han pasado, de los hijos, de los nietos, de los maridos, de los suegros. Y de verdad que me llena mucho de aliento y me ayuda muchísimo. Ayer intenté mandar un poco, perdonen, es que tengo el teléfono en la mano, que tengo el suero y me duele. Ayer intenté mandar un poco de corazoncito en Instagram a muchos de los mensajes que me han llegado para que al menos supieran de que yo estaba bien, porque no puedo contestarles. Me han puesto el suero en la mano derecha y no puedo contestarles así. Entonces, bueno, nada, gracias por el apoyo inmenso que le dan a Raidel. Yo sé que él está muy triste, amiga. Raidel está muy triste. Raidel está nervioso. Está muy triste, amiga. Está desconsolado. Y yo lo entiendo. Está preocupado por mí. Está muy preocupado por mí. Y se le ve en su carita que está triste. Pero yo sé que todo va a salir bien. Yo sé que todo va a salir bien y tengo mucha fe, amigas. Tengo mucha fe más que nada. Quería solo decirles eso, grabarles un videito, porque ya muchas me han dicho, More, explícanos cómo va, dilo, cómo estás. Y quiero decirles que por el momento estoy bien, amigas. Tengo que hacer reposo aquí en el hospital. No voy a salir ya de aquí del hospital. Ya me explicaron que yo salgo del hospital ya con mi hija, porque ya con ese huequito que tengo en el saco gestacional no puedo salir de aquí. Entonces, bueno, el ingreso será bastante largo hasta que ellos decidan. Y yo contenta por una parte, triste por la otra, por mi hija. Ustedes saben que Irene es muy apegada a mí y ha sufrido mucho esto. Pero ella sabe que es por el bien de su hermana. Y Irene es una niña muy inteligente, ustedes lo saben, ella lo comprende. Entonces, nada, mis amores. Estoy bien, gracias por todas las que se han preocupado, gracias de verdad por cada comentario. Sus comentarios me ayudan mucho, no dejen de escribirme, yo me los leo todos. Y nada, yo quería hacerle este pequeño videito. Les grabé el desayuno, tal vez ahorita les grabé el almuerzo para que tengan algo diferente, porque tengo que trabajar, amigas. Raider se lo dije, que a partir de mañana grabara un poquito por la casa, yo por aquí, uníamos los videos y al menos le teníamos contenido a ustedes, porque este es nuestro trabajo y ustedes saben, dependemos un poquito de él. Aunque bueno, cuando no pueda no grabo, no me voy a esforzar, ¿no? Pero mientras se pueda al menos traerle contenido y que ustedes sepan de mí, lo vamos a hacer. Muchísimas gracias de verdad y bueno, o nos vemos ahorita o ya se acabará el vlog aquí.